Hi guys, so we are here in Masaya, and we are at a martial arts and self-defense center, Taekwondo Arts Center Academia Tifer Peña. So we're gonna kind of show some stuff. They're gonna have a big event in a few weeks. I'll tell you a little bit more as I enter and talk to Mr. Tifer, okay? El primero va a consistir, vamos a hacer un derribe, que vaya a tratar de lo más suave que se pueda, ¿verdad? Y voy a poner que lo di estos dos, cuatro golpes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces saludamos. Bien. Oye, ponte en este ángulo para que se corte el momento más fácil. ¿Sigue la guardia? Bien, bien, bien. Dos. El problema es que si haces eso así, yo no lo puedo, no se ve, pero si lo, yo me voy a poner a este lado, creo. No, tranquilo, vamos a cambiar el ángulo de la pierna. Ok. Entonces, mire, vamos, uno, dos, voy a bajar, lo voy a botar solo para el piso, voy a quedar de este ángulo, ¿está mucho mejor acá? Sí. ¿Así? Ok, vamos. Ya estoy aprendiendo unas cosas que no quiero decirlo duro, pero estoy aprendiendo unas cosas. Si Carlos me dice algo mal, tengo que ver cómo trabajarlo. So guys, so as you can see, I did it in Spanish and English a little bit, but I kind of wanted to tell you, well, the reason I'm here is because Carlos invited me, one, and number two, Carlos and Tifer is going to have an event coming up here in Masaya, a competitive event, so they wanted to talk about it, and dale, Carlos, dime. Thank you guys for this. This is my teacher, Carlos Tifer. He's my master in Jiu-Jitsu. He's a Jiu-Jitsu Japanese, and I start Jiu-Jitsu Brazilian too. So we are doing some technique from combat Jiu-Jitsu, right, Carlos? So Carlos, you want to try to speak Spanish? We try to translate, right? Perfect. Yeah. Hola, mi nombre es Carlos Alberto Tifer Peña. Cinturón negro, tercer dan en Jiu-Jitsu japonés. Estamos promoviendo lo que es esta disciplina, este arte. Tenemos un evento que va a ser el 10 de octubre con el objetivo de masificar y difundir este arte, tanto en niños, jóvenes y adultos. Okay. Y eso va a ser competencia, ¿no? Competencia, okay. Un torneo. Un torneo, ok. Correcto. So basically he says there's going to be a tornado, a competition for young adults, so from the young and to adults, okay? It's going to be the competition. Agosto, dices? October 10. Oh, I'm sorry, October 10th. He's a black belt, third grade. Third grade. Okay. Gracias por la traducción, Carlos. Oh, I appreciate it. Chistoso. Chistoso. Thank you, guys. How soon you like this technique? We're here in Masaya, we're in Granada, too. Carl and I are practicing every day. We are trying to get the best of the best in Nicaragua. I also like it, guys. It's a technique. Whatever, both. Go ahead with me, you two, man. I'm smart enough, guys. Everybody knows this. Paul is a chicken shit. And especially with Carlos, I would never stand in the ring with thank him. Thank you. I appreciate it. I love you. Thank you. Yeah, yeah. Os. Okay. Thank you, guys. I appreciate it. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer los controles, la guardia y la puntada. Vale, parece. Vale, empezamos.
Una preguntita a ustedes, ¿cuántas, digamos, centros saben de ustedes que tenemos aquí en Nicaragua? ¿Centro de Jiu-Jitsu o arte marcial? Bueno, digamos, arte, martial arts. Ok, artes marciales hay muchas. Muchas. Taekwondo, karate, judo, sambo. Ya, yeah, ya. ¿Verdad? Pero Jiu-Jitsu como tal, son sí. Pocas las escuelas o academias que hay. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. En Nicaragua existe más Taekwondo y karate y judo. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero Jiu-Jitsu, uh-huh. Nosotros... somos pioneros de lo que es la línea japonesa. Okay. Y también tenemos la línea brasileña. Okay. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Tanto sí. Él como mi persona. Sí, sí, sí. Hacemos jiu-jitsu y japonés. Y vos también lo tienes en Granada, ¿no? Karate. Ya, yeah, ok. Y una pregunta más, ¿a dónde va a estar el evento? ¿Aquí en Masaya propio? En Masaya. ¿Aquí o okay. A dónde? Aquí en Masaya va a ser el evento ese día. Cae okay. En domingo, ¿verdad? Okay, sí. El local está por determinarse, ya que puede ser que sea en el Colegio Santa Teresita o en el Colegio Central Bea Bolaños de Masaya. Ya, ya. Y puedes ver que esto es un ejercicio, porque mira cómo están sudando. Ah, ¿okay? No. Esto es un ejercicio, por eso yo no me meto en esta batalla. Pero, sí, sería bueno que usted, como anfitrión, usted okay. Probara más o menos unos pequeños controles mientras nosotros le vamos okay. Enseñando. Lo que podemos hacer es ponerlo a YouTube. A nuestros seguidores para pedirles, me tengo que meter en la lucha, sí o no. Y yo pido que por favor sí. Digan que no. Ok, vamos a poner un reto poll que cuando haya un poquito más o menos de cuántos likes, unos 50 likes, ah. Que pueda haber unas técnicas con nosotros. Ok, de acuerdo. Gracias, vos.